Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos al seminario noveno primero seminario, el décimo primer seminario del ciclo de seminarios virtuales organizados por las Secretarías Ministeriales de Arica, Parinacota, Coquimbo, Ñuble, Araucanía y Magallanes y de la Antártida Chilena, junto con el CANEF. Hoy día con un tema súper, súper relevante e interesante para un país como el nuestro, actividad física en contexto de ruralidad. Con un destacado profesor de educación física, hoy día en un importante cargo en una provincia de la región de Coquimbo. Y para mí es un orgullo y un gusto el poder presentarlo, porque sin lugar a dudas, en lo personal es una de las personas que me ha acompañado en el proceso de perfeccionamiento profesional. Partir saludando a Loreto. Lore, ¿estáis por ahí? Hola Lore, ¿cómo estás? Te cuento que tu compañera y colega y amiga cumplió una excelente labor al igual que tú, pero ya te echábamos de menos porque eres parte de nuestro equipo. Muchas gracias. Me comentó ella también que estaba muy agradecida del equipo. Me decía que era un equipo que se notaba que estaba bien compacto también, así que súper, todo súper bien. Hoy día tenemos un desafío interesante. Vamos a hablar de educación rural, amiga mía. Así que gracias, como siempre, por tu trabajo que nos hace ser absolutamente integradores en este tema. Bueno, vamos a partir saludando a quien hoy día va a llevar adelante la presentación. Don Jorge Castillo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes y buenas tardes a todos los que se han conectado y los que están por conectarse pues, a este seminario de educación física. Y para mí es un honor tener la posibilidad de poder conversar de educación y más todavía el honor de poder conversar de educación física, que es lo que abracé como profesión y que es lo que amo, que es lo que me gusta. Así que Pablo, muy contento, muy contento. Gracias, don Jorge. A usted le va a llamar la atención, estimados amigos, que yo generalmente tengo una relación muy cercana con los expositores. Les quiero comentar, muchos los chicos del equipo se reían mucho. Yo, por un tema de formación, no puedo tutear a las personas, a ciertas personas que han sido trascendentes en mi trayectoria personal y profesional. Y una de esas personas, evidentemente, es don Jorge. Para mí es un tremendo honor hoy día estar de presentador suyo. Decirlo públicamente que usted es una de las personas que a mí me ha enseñado muchísimo a poder ejercer esta linda faceta de la profesión que uno posee. Saludar a don Jorge, porque no solamente estamos por internet para de Arica Magallanes, como a usted le consta, sino que también estamos saliendo en vivo a través de la señal de RTC Televisión para Iquique y Alto Hospicio, y también a través de la señal de Canef-Secreduc, a través de la empresa Swapper, a más de 16 países latinoamericanos. Don Jorge, cuéntenos un poco primero de su inicio, profesor de educación física sur de Chile. ¿De dónde estuvo, por dónde anduvo Sí, estudiando? yo soy de Ovalle, nacido y criado en Ovalle y me fui a estudiar educación física a la Universidad de Concepción, a la cual le agradezco la formación por la cual recibí. Entre los años 82 y 86 estuve estudiando educación física en la Gran Universidad de Concepción. Así que a mis amigos, a mis compañeros, un saludo. Sé que hay algunos que están conectados porque siguen trabajando en esto de la educación física. Así que llevo la Universidad de Concepción adentro de mi corazón. Y la formación que nos dieron en la universidad y el grupo que conformamos como generación del 82 fue una cosa espectacular. Así que alguien dice por ahí que la universidad marca, sí. A mí definitivamente, profesionalmente, la Universidad de Concepción y los años que viví en ella me marcaron para toda la vida. Bueno, Jorge, vamos a ir matizando. Les recordamos, como ya es costumbre, que vamos a tener esta conversación previa con nuestro expositor para poder hacer la previa y esperar las conexiones de todo el mundo, de esta gran cantidad de personas. Algún día lo vamos a visitar, don Jorge. Un hermoso país, no, nos
el que tenemos nosotros y sin lugar a dudas también diferente, pero también hermoso. Muchos de los países que hoy día tenemos gente que nos acompaña. Pero también un país con alta ruralidad, don Jorge. Y en ese sentido, hoy día a usted le toca hablar de un tema importante, la actividad física en cuanto al contexto ruralidad. Cuéntenos un poco cuál ha sido su trayectoria como profesor de educación física y de qué manera se vincula la ruralidad en ese aspecto. Sí, mira, mi formación de profesor de educación física, el perfeccionamiento inicial fue por esas vías, o sea, todo lo que tiene que ver con los deportes. Don Jorge, discúlpeme un minuto. Chicos, por favor, si por interno me avisan si estamos escuchándonos bien. Perdón, don Jorge, sí, dale, pero dale, estamos entre amigos. Listo, me dice Marco y Matías que ahora estamos escuchándonos bien. Súper bien. Disculpe por interrumpirlo, Jorge. No, dale, dale. Sí, la formación es desde el deporte. Me tocó viajar mucho con delegaciones, tanto de estudiantes como de selecciones, cursos de entrenador, de formación de profesor de educación física. La verdad es que esa etapa de mi vida me agradó mucho. Después paso al sistema público, al ministerio, y mi perfeccionamiento va por esa vía. Va por la vía del servicio público, de la educación pública, en general, valga la redundancia, de lo público. Así que me he estado capacitando en políticas públicas, hemos viajado por Sudamérica en jornadas que han servido mucho para ir afianzando lo que uno puede entregar desde esta posición, desde el Ministerio de Educación. Así hoy que día, esa ha sido. Yo lo conocí a usted siendo, cuando yo llegué hace algunos años al Ministerio, siendo el supervisor a cargo, en ese tiempo supervisores, después ATP y después varios nombres más, pero el profesional a cargo de actividad física en la provincia del Limarí. Cuando nosotros los invitamos, estimados amigos, a don Jorge a participar en este ciclo de seminario, él era el coordinador provincial de actividad física escolar en la provincia del Limarí. Los devenires profesionales, como yo siempre les digo, nos pone a nosotros los profesionales y a los no profesionales también, a las personas que trabajan en la actividad física, en distintos puestos a desarrollar y a llevar adelante esta actividad que todos nosotros queremos. Hoy día no es el coordinador de actividad física escolar de la provincia de Limarí, sino que es el jefe técnico completamente de la provincia de Limarí. El rol que a un profesor de educación física en particular, que tiene un proceso de formación diferenciado del resto, influye positivamente y entrega herramientas adicionales, ¿cree usted, don Jorge, para esta labor que hoy día le toca desarrollar? Sí. Justamente estuvimos el martes en una jornada de convivencia escolar y los expositores hablaban de las habilidades del siglo XXI para la formación de nuestros docentes y la formación de nuestros alumnos. Y la educación física lo viene haciendo hace varios años, hace varios ratos, desde su currículum, desde la formación de los profesores. Por lo tanto, creo que los profesores de educación física llevamos una ventaja en esa situación. Por lo tanto, sí, la formación inicial sirve para lo que viene que de verdad es lo que nosotros hacemos en educación física, pues, tomarlos en cuenta a todos. Tomar en cuenta las emocionalidades, que el aprendizaje tiene que ver también con el movimiento. Son cosas que nosotros ya las hemos aprendido y que yo creo que desde mi posición ponerlas en práctica. No dejo el cargo de coordinador de actividad física escolar. Hay mucho que hacer todavía ahí. Hemos generado grupos contigo, igual alcanzamos a hacer algunas capacitaciones que ampliamos a la región con profesores de educación física, que me tiene a mí muy, muy, muy contento porque desde la posición uno podría decir, no, yo estoy a cargo del tema técnico, por lo tanto, educación física, que se haga cargo otro. No, pero yo soy el profesor de educación física, así que tengo que hacerlo. Digo una cosa cortita, Pablo, sí, en eso. También quiero pedirle a mis colegas de educación física que asumen también cargos,
que no se olviden que son profesores de educación física en formación. Hablo de directores, hablo de jefes técnicos, hablo de orientadores, hablo de gente que está en el ministerio, en las universidades, que la formación que nosotros recibimos tiene que pesar a la hora de la toma de decisión. Eso, Pablo. Gracias, Jorge. Don Jorge, dos preguntas para ir cerrando. La primera tiene que ver con el por qué, qué particularidades tiene la provincia que usted tiene hoy día a cargo técnicamente, que lleva a este equipo de profesionales que organiza este ciclo de seminario a solicitar y usted aceptar el exponer de un tema tan particular. ¿Qué particulares de ruralidad tiene la provincia del Limarí que hace que su experiencia sea relevante? Sí, antes que me olvide, bueno, yo asumo la jefatura técnica a una solicitud de la autoridad. Me gusta mucho la idea de poder aportar, pero también quiero destacar que hay un equipo conmigo, somos poquitos, eso sí, son 9 supervisores más yo, pero conformando ese equipo vamos a sacar adelante este desafío. Así que un saludo a mis colegas que pudieron conectarse igual. Le quiero contar que ya está escribiéndonos la señora María Isabel Mundaca, quien también le mandó un abrazo. Y ahí está Limarí completo empujando desde José Manzano, su jefe provincial, para abajo, todo ahí apoyando a su Jorge Castillo. Don Jorge, y para ir cerrando y ya ir entrando en temática de la exposición en un ratito más, somos de la tierra de Gabriela Mistral, insigne profesora rural. ¿Ah? Tenemos muchos amigos que nos saludan desde México. Los procesos educativos mexicanos están muy ligados a los procesos educativos chilenos. ¿Cuál es la responsabilidad central de un profesor rural, independiente de su formación específica, sea básico, sea profesor de educación física u otro, con esos niños que tenemos hoy día en un mundo tan conectado? Esto mismo es un ejemplo de ello, que no tienen la misma posibilidad de conexión. ¿Cuál es la responsabilidad que nos asiste como sistema a su juicio? Yo, y lo digo en la presentación, vamos a adelantar algo de eso. Yo llevo 17 años en el ministerio y los 17 años en contacto con la provincia y con la región. Nuestra provincia, a tu primera pregunta, es una de las provincias, quizás no con más cantidad de escuelas rurales o multigrado, pero sí con la dispersión más grande. O sea, tengo una escuela cada 60, 70 kilómetros y por lo tanto hay una dispersión muy, muy grande en nuestra provincia. Eso genera otro tipo de problemática, otro tipo también de cosas positivas. A tu pregunta, sí, hay un grupo de amigos que han sido jefes, que son jefes ahora, que establecen que la educación rural debe tener una subvención diferenciada, porque la educación rural es un poco más cara. Y es porque hay una responsabilidad muy grande en educar en ruralidad. No se está dando de la forma en que quisiéramos. Creo que aún son débiles las políticas para el mundo rural y en especialmente para educación. Se intencionan, sí, se intencionan, pero creo que nos falta y la responsabilidad de los docentes que están trabajando en el mundo rural es muy grande, es muy amplia. Tener chicos solo hasta sexto básico y después mandarlos al liceo o a una escuela donde van a ser séptimo y octavo, tener escuelas con 90 alumnos, 80 alumnos, hay una responsabilidad muy, muy grande porque esos niños y esas niñas tienen los mismos sueños que los niños y niñas del mundo urbano. Por lo tanto, es una responsabilidad muy grande, Pablo. Perfecto, don Jorge, lo dejo para que no siga adelantando de la presentación. Aprovechar en su nombre a saludar a todos los coordinadores provinciales y comunales de actividad física que se despliegan a través del país, que hacen un trabajo enorme. También a nuestros colegas coordinadores regionales de educación en actividad física escolar, las personas de nivel central, porque sin lugar a duda, estimado, muchas veces el ministerio sufre o hay opiniones políticas acerca del ministerio, pero siempre es importante señalar que los funcionarios del Ministerio de Educación
somos funcionarios que trabajamos y profesionales que trabajamos para los niños, con los niños y para ustedes también. Don Jorge. Pablo, solo para cerrar esta parte, igual, no voy a hablar, o sea, voy a tomar ejemplos de nuestra provincia y región, pero hablo a nombre de todo el país esta oportunidad. Y eso, como te dije al principio, es un desafío y también un honor. Así que el saludo a todo el país, Puerto Vara, Punta Arenas, Antofagasta, Los Andes, Villarrica, Diego de Almagro, de todos los chicos y chicas, que profesoras y profesores que se están conectando para este seminario. Eso va. Educadoras de Pángulo también, don Jorge, que también nos siguen y también cumplen una labor importantísima. Lo dejo para que prepare los últimos detalles. Nos vemos en un ratito. Estimados amigos, entonces vamos a aprovechar de saludar algunas de las comunas que hoy día están conectadas. Tenemos saludos de Talca, Punta Endo, Osorno, Punta Arenas, Puerto Varas, Antofagasta, desde la provincia de Limarí, Chimbarongo, Los Andes, Villarrica, Rapel, Iquique, Pitrufquenta, Catapilco, Diego de Almagro, Puerto Natales, Melipilla, Curicó, Los Ángeles, etcétera, etcétera. Así que súper, súper contento. Hoy día, chiquillos, tenemos a propósito de los saludos, también algunos saludos que nos mandaron desde algunas partes del país. Y una sorpresa también que tenemos al final. Así que, Matías, por favor, si podemos poner estos videos de saludos. Hola, colegas. Mi nombre es Pamela González. Soy profesora de Educación Física de la Escuela España de la ciudad de Punta Arenas. Me dieron la oportunidad de poder saludarlos y lo estoy haciendo aquí, como ven, desde el patio de mi casa, aprovechando este lindo día que tenemos. Y, por último, agradecer este seminario, esta instancia que tenemos en esta crisis de pandemia. Un abrazo, mucha fuerza para todos ustedes y que estén bien. Hola, soy Natalia Armijo, soy profesora de Educación Física de la ciudad de Punta Arenas. Quiero enviarles un saludo a todos mis colegas y a todos los que están participando de este ciclo de charlas, de este seminario. Dar las gracias a quienes lo están organizando, ya que ha sido una instancia para aprender y para compartir experiencias a lo largo de todo Chile y con colegas de otras partes del mundo. Un saludo y un abrazo desde la Austral Punta Arenas. Bueno, gracias a ustedes, chicas, y también otros que no pudimos poner, muchos saludos de parte de ustedes. Y hoy día vamos a saludar en particularmente a mi gran amigo Francisco Javier Martínez Martínez, que yo sé que ya está conectado porque por ahí lo vi. Y Matías, por favor, ese saludo espectacular que nos llegó desde México. Hola, buenas tardes. Quiero mandarles a través de este seminario virtual un saludo a todos mis compañeros docentes de Latinoamérica, pero en especial al profesor Pablo Espinosa, al profesor Mauricio y a la profesora Amara, que son del Ministerio de Educación de Chile. Un saludo desde Río Blanco, Veracruz, México, su amigo Francisco Javier Martínez Martínez. Espectacular, ¿no, Lore? Desde México. Muy contento, gracias a ti, Francisco, por tomarte el tiempo de grabar este saludo, de mostrarnos tu bello país, un poquito podemos ver ahí. Y sin lugar a dudas que en los ámbitos educativos, los países latinoamericanos tenemos que tener hoy día más que nunca un proceso de formación integral, porque ya fronteras existen desde otras perspectivas, pero somos todos países que tenemos alta migración. Así es que bienvenidos todos los extranjeros a construir un Chile mejor y una Latinoamérica mejor. Hoy día me toca presentar ahora a Leonidas Brito. Leonidas, ¿cómo estás tú? Hola, Pablo. Buenas tardes. Bueno, buenas Hola, tardes. Hola, Leonidas, ¿cómo estás tú? Súper bien. Profesor de Educación Física con especialidad en alto rendimiento deportivo. Así es, profesor de Educación Física con esa especialidad. He tenido la oportunidad también de especializarme en esa área en una beca de intercambio que tuve cuando era estudiante en España. Y hoy en día dedicándome tanto a ser profesor de Educación Física en un colegio, Colegio North American College de la ciudad de Arica, y también como preparador físico de entrenamiento por mesas chiles de aquí, de la región, en el Instituto de Deportes. Me soplaron por ahí también que te gusta la investigación. Sí, me gusta bastante la investigación. He estado junto al profesor Omar Espinosa de la Universidad de Tarapacá de aquí, de Arica, realizando investigación principalmente en el área de mediciones antropométricas.
Entonces, todo lo relacionado a lo que es el estado nutricional de los estudiantes, cómo medir correctamente a los estudiantes para obtener un estado nutricional correcto. Entonces, a eso me he estado dedicando en la investigación y tuve la oportunidad también de presentar en un congreso que se hizo aquí, el primer congreso de educación física que se hizo en la región, la actualización en mediciones antropométricas. Y ahí estuve explicando más o menos cómo utilizar las tablas del Ministerio de Salud, que son las tablas actualizadas que se utilizan hoy día para determinar los patrones antropométricos de los estudiantes y el estado nutricional. Perfecto. Que, hoy día te toca la etapa más compleja, aglomerar las preguntas que va a ir haciendo nuestro invitado, nuestro amigo en el chat, para poder posteriormente presentárselas a Jorge y poder conversarlas juntos con él. No sé si quieres algo de contarnos algo más antes de pasar a la etapa ya de presentación. Respecto. Sí, feliz de tomar esta responsabilidad de ser el moderador de las preguntas. Espero poder sistematizar todas las preguntas aquí de los presentes y resolver todas esas dudas a través del profesor Jorge Castillo, que no me cabe duda que va a ser una excelente presentación. Lourías, conocemos el alto nivel de preparación académica que tienes, sabemos también de tu amor por la pedagogía y la docencia, así que esperamos poder contar contigo en un próximo ciclo de seminarios para que a través de tus investigaciones y la difusión de esta, a través de este tipo de seminarios, podamos entregar herramientas y aporte a los amantes de la actividad física para un mejor desempeño en sus funciones. Sí, yo feliz, aceptaría felizmente esa invitación y prepararía ahí una ponencia bastante entretenida para todos los presentes. Así que muchas gracias, Pablo. Así es que ya saben, ya preparando el segundo ciclo de seminarios, tenemos nuestro primer invitado, que sería Leonidas Brito, así es que vamos a empezar a trabajar ya, porque creemos que es una excelente iniciativa, y así también ustedes nos han hecho saber. Algunos piropos te llegan por ahí desde distintas ciudades, Leonidas, así es que nos vemos en un ratito, que estés bien. Éxito en tu tarea de hoy. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos. Estimados amigos míos, contarles finalmente que ya hemos comenzado y la entrega de los certificados. Más ratito vamos a invitar a Marco Rojas para que nos pueda contar en qué va el tema de las redes sociales, invitar a Mauricio Solano para que nos pueda contar también cómo va el tema de los certificados y en qué etapa estamos. Hoy día es el seminario 11, como les decía, el seminario anterior que compartimos fue el seminario, evidentemente, el número 10, pero ¿qué particularidad tiene el 10? El compromiso que nosotros teníamos con ustedes es que aquellos que participen en 10 seminarios virtuales del ciclo 16 van a tener, además de la certificación normal que por cada seminario, van a tener una certificación que con Mauricio Solano ha denominado Golden, que es una certificación de la asistencia a sus 10 seminarios paralela a la de los seminarios. Eso va a ser un trabajo que vamos a realizar apenas termine el ciclo de seminario. Así que aquellos que no han acompañado hasta hoy día en 10 seminarios, por favor, esperen pacientemente el certificado que va a traer el resumen de los seminarios en que ustedes han participado. Dice Maritza Godoy, soy de la educación rural, los mejores recuerdos de la enseñanza básica, de primero a sexto básico, en la escuela de Tabaqueros, comuna Río Hurtado, Ovalle. Un abrazo gigante a todos los colegas que hoy desempeñan esa noble labor de enseñar en el área rural. Es lo mejor. Gracias, Maritza, por tu saludo. Y ahora invitemos nuevamente a don Jorge. Don Jorge, ¿listo y preparado? Listo y preparado, Pablito. Listo y preparado. Lo acompaño un instante para que pueda poner su presentación. Por favor. Adelante. Y saludar a Loreto Ayala, que nos va a acompañar con el lenguaje de señas. Y Leonidas, que con el currículum de experto y con ese nombre no quiero encontrarme con él en la calle. Un espartano. Total. Sí. Oye, antes de colocar la PPT, contarles que cuando parte el tema y se vienen cómo organizarlo, cómo colocarlo en terreno, qué sé yo, y empezaron a partir las ideas, a generar el proyecto, y la verdad es que al final queda más que una ponencia de un doctor, de alguien,
queda como casi un homenaje a la educación rural, lo que me tiene súper contento, Pablo. ¿Ya? Así que esa es la expectativa que quiero generar de cómo se desarrolla este seminario. ¿Ya? Vamos a ver si Murphy no nos... No, adelante con toda confianza, no se preocupe, no está viendo ahora poquita gente de aquí cerca nomás, no se preocupe. Bueno, pero mientras tanto vamos a saludar a Marita de Punta Arenas, que es profesora rural de la Escuela de Cerro Sombrero en Isla de Tierra del Fuego. Así que para nosotros también, Marita, es un encanto que estés con nosotros. Don Jorge, adelante, nos vemos al final. Impecable, sí, la ya. Estamos en condiciones. Nos vemos, perfecto. Que tenga una excelente presentación. Muchas gracias, Pablo. Amigas, amigos, tal como les decía recién, cuando empieza uno a generar la idea de actividad física escolar en contexto de ruralidad, ¿con cuál de los dos me quedo? Porque prácticamente son dos temas, a la actividad física por un lado, pero también me incluye en el contexto de ruralidad. Como bien dice alguien por ahí, me la hicieron difícil, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a ver es revisar qué es contexto de ruralidad, a qué consideramos ruralidad, y después ir viendo desde lo conceptual, desde lo filosófico que estamos viviendo en ruralidad, ver un poco esta diferencia entre el profe rural que planifica en multigrado y hacer la diferencia con aquel otro profesor que también es del mundo rural, pero que trabaja en una escuela polidocente. Luego vamos a tener, como dicen hoy día, un bonus track con algunas situaciones especiales que tienen algunas comunas de la región y de mi provincia. Y vamos a finalizar con los desafíos que hay para la educación física, y ahí me di el trabajo no solo de los desafíos para la educación física en ruralidad, sino que también algunos temas que son desafíos para la educación física como país, ¿ya? Así que eso es un poco lo que vamos a revisar hoy día. Vamos a partir entonces. Lo primero, colegas, a todos los profesores, educadoras de párvulo, a todos los que trabajan en el sistema educacional, muchas gracias. Un año difícil, complejo, donde a nosotros que estamos al otro lado, por decirlo así, no nos queda más que agradecerles. Decirles que, especialmente hoy día, que es el tema con el mundo rural, decirles que como profesionales que trabajamos en el Ministerio de Educación, le damos las gracias por los esfuerzos que están desarrollando, por tener levantada esta educación en remoto a como dé lugar. Nos mandaron a la casa en marzo, y en abril ya ustedes generaron un sistema educacional remoto que no existía. Por lo tanto, colegas, amigas, amigos, para todos los que trabajan en educación, y hoy especialmente para mis amigos y amigas del mundo rural, muchas gracias. ¿Ya? Quiero, con esta foto que me sigue a muchas presentaciones, quiero graficar ese agradecimiento. Trabajando en mis tareas con una red de escuelas multigrado en un microcentro, este profesor nos hablaba a mí y al sostenedor, estaba la municipalidad presente igual, muy preocupado porque un apoderado fue a pedirle: profesor, si me puede prestar la mesa y la silla para que mi hijo pueda trabajar las tareas y pueda hacer trabajo pedagógico, porque la única mesa que tenemos es para lo que ellos hacen, cocinar, almorzar, qué sé yo. Muy preocupado, el profesor nos preguntaba, a lo cual tanto nosotros como ministerio y el sostenedor le dijo: pero profesor, por supuesto. Esta foto es producto de eso. Desde la educación rural se hace el sentido de
ver esta cara de este niño cuando le llega el profesor a su casa con su silla y mesa. ¿Ya? Esto es parte de lo que es la educación rural. He hecho un esfuerzo por no caricaturizar la educación rural, que podríamos caer en ese error, ¿ya? Sino que son experiencias que son reales, que son de ahora y que las vamos a ir presentando. Pero, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Llevamos 10 seminarios y quiero repasarlos porque de verdad se cruzan con las mismas situaciones y los mismos problemas que tenemos en la educación rural, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Vimos con nuestro amigo Patricio Venega del Ministerio, la actividad física escolar, cognición y formación integral, vimos cómo la utilización de los espacios, los beneficios inmediatos de la actividad física, qué pasa con el resto de la jornada escolar completa, las pausas activas, los recreos entretenidos, el transporte activo, la actividad física en el hogar. Pato nos paseó por esas temáticas. También vimos con los profesionales de la unidad de currículum el tema de la priorización curricular y algo del decreto 67, especialmente lo que tiene que ver con la evaluación formativa en pandemia. Algo que el mundo rural lo ha hecho carne con mucha propiedad. No creo que exista más otro mundo que no haya hecho evaluación formativa que el mundo rural. Así que ahí tenemos un cruce con eso. Luego vimos didácticas de la educación física, enseñanza y aprendizaje de habilidades para la vida, cómo enseñamos, qué enseñamos, las habilidades del siglo XXI para la educación física, que es un tema que va a ser recurrente de ahora en adelante. Y ya les adelanto que podría ser un tema de capacitación, obviamente. Vimos cómo se entrecruzan los ejes curriculares de nuestra asignatura. Después trabajamos con la colega nutrición y obesidad. Y quiero decirles que revisando instrumentos, revisando algunos estudios, no es distinto hoy día estos datos de obesidad con el mundo rural. Comparativamente hace 60 años, 50 años atrás, probablemente había una diferencia en esto de la obesidad entre el mundo urbano y el mundo rural. Hoy día no es gran diferencia, yo diría que es mínima la diferencia, por lo tanto, los problemas de obesidad los tenemos tanto en el mundo urbano como en el mundo rural. Vimos actividad física en el hogar, las recomendaciones para la actividad física en el hogar, vimos que es muy atingente a lo que estamos viviendo en pandemia, los juegos como herramientas pedagógicas, también ahí nos entretuvimos con los profesores en esta situación. También estuvimos con nuestra jefa de convivencia escolar, de formación integral y convivencia escolar, con Teresita Hansen, vimos todos los temas de la socioemocionalidad y la actividad física escolar. Y ella ratifica lo importante que es la educación física para el aprendizaje socioemocional. O sea, casi todos nuestros colegas o profesionales que han hablado han ratificado la importancia que tiene la educación física en estos aspectos, ¿ya? Este que fue un tema clave que a mí me gustó mucho, a mí personalmente, quizás a algunos no les haya gustado mucho, pero a mí me gustó mucho y me dejó marcado el profesor Alejandro Ducasó nos metió en el mundo, nos introdujo en el mundo de la neurociencia y la neuroeducación y fue clave para lo que uno hoy día quiere hablar. El impacto de la actividad física sobre las estructuras cerebrales, que las neuronas tienen la capacidad de regenerarse, y no solo en las guaguas de los niños, sino que también en la adolescencia y en adultos. La neurogénesis, la producción de irisina, la neurociencia nos aporta que educación física, salud, debe dejar de ser una asignatura secundaria. Él decía que en uno de los pocos países en que las notas no se entregan en orden alfabético. Me recuerdo de esas, y es verdad, lenguaje y literatura, matemática, ciencias naturales, historia, incluso en algunos le hacen un recuadro ahí para pasar a un segundo grupo de asignaturas, artes visuales, educación física, orientación.
creo que él da primero con una clave de que ese tipo de situaciones deberíamos cambiarlas en este país. Nos reía porque le comentaba a algunos amigos esta situación y me decían, no, los genios van a inventar igual. Por ejemplo, podríamos hacerlo en orden alfabético. No, van a inventar ahí, van a colocar siempre literatura y van a colocar, en vez de literatura, Cervantes y las letras y literatura para que sea la C en primer lugar. Nos reíamos con esta situación porque de verdad cuesta cambiar la lógica de que hay asignaturas que también son muy, muy relevantes e importantes, y una de ellas es educación física. Luego vimos el panel de buenas prácticas. Aquí es el Liceo Polivalente de Magallanes de Porvenir y la famosa Escuela Bélgica de mi amigo Patito Venega, que, de Chiguayante, que de verdad fue una presentación muy, muy interesante. Y para seguir, para ver, esta escuela nos ratifica también la curva: actividad física, buenos resultados académicos. En todos los contextos, buenos resultados académicos. ¿Ya? No solo en aquellos que tienen que ver con el CIMSE, sino que ellos nos demostraron que en todos los contextos de buenos resultados académicos tenía que ver la actividad física. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo también a seguir. La guía de actividad física en familia durante el confinamiento. Y aquí también me deleité mucho con nuestra colega Mara y las herramientas digitales. Cuando estaba preparando la presentación me acordé mucho de ella, la necesité mucho, porque tampoco soy tan dichado en manejar las herramientas digitales que están a disposición hoy día. Así que ella se agradece y la vamos a seguir invitando, yo creo, para que nos siga capacitando y entregando cómo poder usar todas estas herramientas digitales. Eso es lo que hemos estado viendo y que se cruza con el mundo rural. Claro que sí, se cruza todo con el mundo rural. En esta parte ya les digo que, como le decía Pablo en el inicio, se hace necesario igual que usemos el chat. Vamos a usar ejemplos, vamos a decir cosas. Yo voy a ocupar ejemplos de mi provincia, de mi región. ¿Ya? Pero ustedes en el chat me van a decir, don Jorge, mire, o Jorge, mira, en mi provincia o en mi ciudad pasa esto, pasa exactamente lo mismo. Mira, aquí el alcalde también me está metido en esto. También aquí en el mundo rural hacemos también esto. O también, oye, qué bueno que esto se pueda hacer. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Bueno, ahí vamos a tener el chat para compartir esas experiencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, quiero que aquellos que hoy día retornaron a clases presenciales, ya sea del mundo rural y del mundo urbano, nos comenten qué está pasando con educación física o con la actividad física. Queremos saber qué es lo que está pasando. Así que ahí tenemos tarea ya. Bueno, veremos qué se considera población rural. Que es muy importante entender, porque de repente los que somos citadinos, de repente pensamos que lo rural es el caserío, es el y por eso no quiero caricaturizar la ruralidad, es aquel que anda vestido de huaso. Eso caricaturizamos en este país en la ruralidad, y quiero que nos demos cuenta que eso no es así. ¿Qué se considera como población rural? Se denomina población rural a las personas que viven en aldeas, caseríos, asentamientos mineros, fundos, parcelas u otros. En términos numéricos, está constituido por 2.000 habitantes o menos. ¿Ya? Hoy, como siempre, lo rural no es algo estático, sino una construcción social, una manera en que la sociedad ha organizado la vida social y económica en ciertos territorios, desde la época de la encomienda hasta de los paquis. Implica los pueblos, aldeas, caseríos, las ciudades de los territorios rurales que se tejen entre sí y con sus pueblos y aldeas redes de comunicación e intercambio cada vez más complejas y densas. Lo rural no está desapareciendo, está lleno de potencialidad. La ruralidad de hoy constituye una forma de vida
y una visión del mundo que no es opuesta o excluyente de la que tiene la sociedad en general o de las urbano-metropolitanas. Hoy, la ruralidad y las grandes urbes constituyen dos líneas paralelas y conectadas en una misma historia, ni tan distinto ni tan distante, pero tampoco idéntico. La antigua ruralidad cambia y se disuelve en una nueva relación entre las ciudades de tamaño intermedio y los campos. Lo rural hoy también es urbano. Ese es el contexto, el concepto de lo que es hoy día la ruralidad y es de lo que se están haciendo cargo nuestros profesores. Ya no es lo mismo ir a enseñar a ruralidad, voy a ir bien lejos, de hace 50 años que ir a enseñar en ruralidad hoy día. Hoy día, tal como lo dice el término, lo rural también es urbano. Por lo tanto, como dije al principio, los sueños, las metas, los desafíos que se plantean las familias y sus alumnos también tienen los mismos sueños que el mundo urbano. Y ese es el gran desafío de la educación rural, uno de los grandes desafíos de la educación rural hoy día. ¿Ya? Ahora veamos los datos de la población rural del país. Pues, entendámonos, metámonos qué significa tener población rural y población urbana. ¿Ya? Estos son datos del censo 2017, población rural, urbana y rural. Linda escuela Río Maule, la encontré, la fotografía, me encantó. Me huele al sur y me huele a una rica, una linda escuela. ¿Ya? Como ustedes ya supieron, estudié en Concepción, ya había estado más al sur trabajando igual en Osorno, Valdivia, y esto me lleva hacia allá a los olores del campo y del mundo rural de esas tierras. ¿Ya? Bueno, veamos los datos. Hay una diferencia que quise hacer porque quise colocarlo del 1992 y del 2017, que no son periodos tan grandes, pero ya hay una diferencia. En 1992 la educación rural correspondía al 16,5% y el 2017 ya correspondía solo al 12,2%. O sea, la curva lógica y natural es que el mundo rural no desapareciendo, como dije, sino que se va cambiando hacia lo urbano. Hay una migración hacia lo urbano por múltiples razones que en algún rato las vamos a comentar. ¿Ya? Aquí hay un gráfico de población urbana y rural por región. Y ahí vemos, por ejemplo, la región de O'Higgins, la región del Ñuble, la región del Maule, la región de la Araucanía, los ríos, los lagos, donde mayormente existe población rural, ¿ya? Y también aparece detrás de ello nuestra región de Coquimbo, ¿ya? Así que ahí están las regiones con mayor porcentaje de ruralidad en el país, ¿ya? Ahí diferencia con la región metropolitana que hoy, o sea, no hoy, sino que en el censo del 2017 ya solo equivalía a un 3,7% de población rural, ¿ya? Dicho este dato, nos vamos a un dato que es bien interesante. Establecimiento de educacionales rurales de Chile. ¿Ya? Y aquí ya quiero plantear la situación. Existen establecimientos básicos rurales, que son los que nosotros llamamos polidocentes, liceos rurales y también establecimientos rurales multigrado, ¿ya? Que son aquellos que en general son unidocentes, que los vamos a entender así, pero que también en muy pocos casos, pero que hay, son bi- y tridocentes. Esas escuelas multigrado son las que atienden a alumnos de primero a sexto básico solamente, ¿ya? Pero también en ese mismo mundo rural tenemos 3.463 escuelas básicas rurales, algunas de ellas con mucha matrícula, con alta, que concentran la matrícula de la población que tienen
cercana, ¿ya? Este gráfico nos indica lo que yo les estaba diciendo, cómo la cantidad de establecimientos rurales polidocentes, que son los en rojo, y la cantidad de establecimientos multigrado, que son los celestes, ¿ya? Bueno, los que somos de la U lo vemos como más en azul, pero bueno, hasta la U está celeste hoy día, así que da lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, ahí vemos, por ejemplo, como dijimos, la Araucanía, dice uno, tiene 523 escuelas que imparten multigrado. Entonces uno puede decir, ¿pero por qué tanto? Bueno, ya vimos en el gráfico anterior que una de las regiones con más alta población rural es la Araucanía. Entonces se justifica esta cantidad de escuelas multigrado que se hacen cargo de los más recónditos rincones de nuestro país donde hay población, ¿ya? Ahí tenemos 215 en la región de Coquimbo, 276 en la región del Maule. Pero no es menor también considerar esta cantidad de escuelas, y así lo vamos a llamar de aquí en adelante, polidocentes que hay en el mundo rural, que atienden a 80, 100, 200, 300, 400 liceos con 300 alumnos desde el mundo rural. Así que también tenemos esos dos mundos, y no caricaturizar solo que en el mundo rural existe la escuela unidocente o multigrado. También está la escuela polidocente. Esta es la premisa que dijimos entonces, que en el mundo rural existen establecimientos educacionales polidocentes y los multigrados que serían unidocentes y, como ya bien dijimos, son bi algunos y algunos hasta tri docentes, ¿ya? Acá decir un dato también que no está en el en los gráficos, que es la disminución también de las escuelas multigrado en nuestra provincia y en nuestra región se ha ido dando y las razones son muchas, pues, muchas. Y la principal tiene que ver con la baja de la demográfica que tiene el país y especialmente en el mundo rural. Se envejece la población rural, los jóvenes salen a lo urbano a buscar trabajo. Nosotros acá en la región, por ejemplo, y sé que en otras regiones pasa lo mismo, muchos años en sequía, que limitan las fuentes de trabajo, lo que hace que, lamentablemente, y lo digo con conocimiento de causa, a los sostenedores cuando cierran, porque es un cierre temporal que se llama, cierran temporalmente, les duele mucho, porque hay historias detrás de esos establecimientos educacionales y de esas localidades, ¿ya? Veamos, pues, un tema que a mí me sigue desde mucho tiempo, desde que nace el 2008 la ley SEP. Quiero hacer solo en esta lámina contarles cómo hemos sido favorecidos en muchas comunas del país por estos proyectos que generan algunos sostenedores municipales, me refiero, y algunos particulares subvencionados, con los recursos de la educación, de la ley SEP. Tenemos contratación de docentes de educación física como apoyo. Estoy hablando de ley SEP, para hacer la diferencia con aquel profesor de educación física que llega a los establecimientos educacionales con recursos de la subvención formal, como decimos nosotros. Pero acá se ha hecho un esfuerzo de colocar profesores de educación física como apoyo, incluso no solo en las polirurales, sino que también en las multigrado. Han llegado docentes de educación física a apoyar a esos profesores, a trabajar con sus alumnos, ayudarles a trabajar con sus alumnos, y es un esfuerzo que se hace desde los recursos de la ley SEP. Acá es cuando usamos el chat, pues,
¿Ya? Y ustedes me van a decir, oh, que mi sostenedor no me compra ninguna cuestión. Y al revés también puede, oye, a mí también, además de llegarme un docente de educación física, me mandaron una psicopedagoga que está contratada por CEP y que llega algunas veces a mi escuela a trabajar con algunos alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces, tenemos la diversidad total en el país acerca del uso del recurso CEP. Yo solo quiero colocar esto, como bien dije, como un ejemplo positivo de lo que ha estado pasando con este recurso. Entiendo y sé que también tenemos ejemplos negativos. Así que ahí el chat nos puede dar para eso. Bueno, el apoyo presupuestario para los encuentros de microcentros, las olimpiadas, las lucas para el pasaje, para contratar la micro, el bus, para las salidas pedagógicas. Hoy día el mundo rural, tanto poli como multigrado, ha salido una enormidad de veces a salidas pedagógicas y usando de buena forma el recurso CEP. A propósito de que decía Pablo que somos la región de Gabriela Mistral, ahí uno ve en los proyectos que nos presentan los microcentros, parten para Vicuña y pueden revisar el museo y la casa de Gabriela Mistral y conocerla un poco más. Así que aquí también está el aporte para los famosos encuentros de microcentros, algunos les llaman olimpiadas, también tienen otros nombres en algunas regiones, donde la CEP también nos ha ayudado a poder financiar estos encuentros y que en algunas regiones y en algunas comunas y en algunas provincias, estos encuentros ya son más de una vez en el año. ¿Ya? Antiguamente era el encuentro era apoteósico, hoy día ya hasta va en más de un encuentro. De hecho, hay algunos que hacen el encuentro deportivo, el encuentro de las artes, el encuentro de las letras durante el año. Y para eso se ha ido utilizando el recurso CEP. Otra forma de uso de recursos CEP que ha llegado y muy bien a muchas partes tiene que ver con la capacitación. ¿Ya? Y ahí sí se ha capacitado a los docentes y en general los sostenedores no han dejado fuera al mundo rural. También los han incluido en sus capacitaciones. Aquí podemos discrepar en la calidad, en los temas, en todo, pero la intencionalidad es usar de buena forma el recurso en la contratación de profesionales o entidades para el apoyo de la capacitación de los docentes. ¿Ya? Nos referiríamos a nuestras escuelas multigrado un poquito. Para los que no conocen o no trabajan en el mundo rural, contarles que nuestros colegas trabajan con planificaciones integradas, donde educación física tienen que, en los horarios, hacerla porque son unidocentes, ojo, entonces no puede, hoy día vamos a hacer educación física los de primero y segundo, ¿y dónde dejo a los de quinto y sexto? Ah, no, hoy día solo más para quinto y sexto, ¿y dónde dejo a los de primero y tercero básico? Entonces, la tarea que se agradece y se valora es que el profe multigrado toma el currículum y genera estas planificaciones integradas, ¿ya? Y también muchos de ellos utilizan el espacio que les da la posibilidad de estar en el mundo rural. Aquí hay una foto donde una colega generó un espacio de circuito de trote. Si ustedes se fijan un poquito más, van a ver que las piedras están pintadas por la propia profesora y sus alumnos y generaron un circuito de estas condiciones en un pequeño bosque que hay aledaño a la escuela. ¿Ya? No toda la escuela urbana puede hacer eso. No, reclamamos de los espacios. Bueno, acá el mundo rural nos gana en eso. Tiene espacios. ¿Ya? Yo les voy a contar una anécdota. Me tocó ir a supervisar una escuela por el interior y con la profesora que tenía que conversar, no estaba y no estaban sus alumnos. Le pregunté al encargado de la escuela qué pasaba. No, mire profesor, no se preocupe.
ya va a estar aquí, pero fíjese en el cerro. Y había un camino de tierra. Y venía la profesora con sus 16 o 18 alumnos, que era un curso combinado desde primero a cuarto básico, y venían trotando. Lentamente, porque había mucho calor, pero venían trotando. Es difícil que el mundo urbano pueda tener esa facultad de sacar a los niños, voy a ir a trotar al cerro, porque de verdad esa prerrogativa la tiene el mundo rural, ¿ya? Así que se planifica para todos los alumnos de primero a sexto que tengan ellos en esa matrícula, y se utilizan los espacios que están a disposición para ello. Un ejemplo de planificación con distintos cursos integrados, solo voy a poner, y aquí es donde yo decía, si me dedicaba en la presentación a mostrar un montón de planificaciones, multigrados y todo eso. No sé, creo que la idea más es hablar de la educación física en ruralidad que de hablar de la planificación misma. Pero, para no quedar fuera de eso, les vamos a mostrar... estos chicos son de una escuela costera, unidocente, ¿ya? Ejemplos de planificación por subciclo, primero y segundo básico, ¿ya? Aquí toma el profesor las habilidades motrices básicas, unidad 1, los objetivos de aprendizaje OA 1, OA 6, OA 8 y OA 11. Bueno, esto es del 2019. En el 2010, el 2020, obviamente que estaríamos en problema porque hay alguno de esos objetivos que no está priorizado. Así que eso hay que regularizarlo este año para tener una planificación en ese sentido en relación a los objetivos de aprendizaje priorizado. Pero ¿por qué este año que hemos estado remoto? Al profesor no digo que se le ha facilitado, pero sí ha tenido la oportunidad de enviar a la casa guías para educación física por nivel. Por primera vez, porque él normalmente trabaja integrado, trabaja con todos juntos, pero como ahora los tiene en sus casas, ha tenido que enviarles a cada uno su planificación por curso. Cosa que me ha gustado mucho a mí porque los veo muy atareados porque tiene que enviarle la guía para el de primero, la guía para el de segundo, la planificación para el de cuarto y para el de sexto, por decir algo. En considerando que para este tipo de planificación, por ejemplo, si tiene alumnos en primero y segundo básico el 2019, tenía que hacer solo una planificación para ello. Están los objetivos de la clase, el cruce curricular con las otras asignaturas, que es algo que el mundo rural hace mucho. Nuestros docentes rurales juegan mucho con esta situación de siempre estar cruzando con otras asignaturas sus planificaciones. Los indicadores de logro que corresponden. Y esta es una de las fórmulas en que trabajan, que tiene que ver con estaciones. Esta es la metodología de trabajo para una escuela multigrado. Claro, hay otro tema, género. No tengo solo varones y no tengo solo damas en general. Tengo damas y varones. Por lo tanto, esta planificación también está dada para eso, para respetar también el tema de género. O sea, aquí... los que no trabajamos en el mundo rural, sacarnos el sombrero con estos colegas, sacarnos el sombrero. Cómo ellos llevan a la práctica algo que en el mundo urbano uno planifica para el curso y acá hay que planificar para distintos cursos y trabajar con ellos en el mismo momento. Así que aquí está la estación 2, la 3, la estación 4, en cómo él va jugando y va cambiando de trabajo y guiando a sus alumnos por las distintas estaciones, aplicándole obviamente las distintas intensidades y los distintos sistemas para cada curso. Esto que presento acá tiene que ver cómo también la unidad de currículum, no sé si lo hizo pensando en el mundo multigrado, ¿eh? No fue así, es un hecho, ya que no fue hecho, pero
lo presento porque esto debe usarse en el mundo multigrado. Y estos son la progresión de objetivo de aprendizaje y de educación física, ya en específico, y este sí está priorizado, ya el OA1, ya para primero a sexto básico. Entonces, el profesor ya tiene una parte de su planificación avanzada, porque el OA1 de primero básico que eligió, ya que es demostrar habilidades motrices de locomoción, etcétera, etcétera, tiene una progresión en segundo básico y tiene una progresión en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. Por lo tanto, les pido, profesores que planifican en esta situación integrada, que esto sea una herramienta de apoyo para ello, ¿ya? Además, obviamente que esto sirve para el que trabaja en el mundo rural, en la poli, sirve también para ir viendo cómo va progresando el alumno, porque esto es una progresión y nos tiene que ir demostrando el alumno cuando esté en segundo, cuando esté en quinto, cuando esté en sexto, que de verdad en el mismo objetivo de aprendizaje pudo ir progresando. ¿Ya? También tiene lo A6, que también está priorizado, que tiene que ver con la vida activa y saludable, ¿ya? La misma progresión, ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, y tiene la misma progresión hacia segundo básico, tercero, cuarto, quinto y sexto, lo que nos permite tener una mejor visión para planificar en multigrado. Me coloco en el OAC, hoy día chicos vamos a seguir y vamos a planificar en función de esto. Entonces, si tengo alumno en tercero básico, la progresión entre el primero y el tercero, ¿cuál es la diferencia? Dice la condición física por medio de juego y circuito, la resistencia cardiovascular, la fuerza, flexibilidad y velocidad, que no estaba en primero básico. Entonces, al de tercero básico tengo que incluirle esto en la parte del circuito que él tiene que desarrollar. Esto es de mucha ayuda. Sé que no la hicieron pensando en el mundo multigrado, pero que nos sirve de sobremanera para poder planificar nuestras clases. Paso a la educación física rural en pandemia, tanto para las escuelas polidocentes rurales y para las multigrados. No puedo dejar de referirme al 2020. Tal como lo dije al principio, agradecerle a los profesores los esfuerzos que están haciendo. Y quiero contarles un poco de estos esfuerzos que han realizado. ¿Ya? El primero, decir el gran nudo, la conectividad. No hay otro nudo para el mundo rural que sea la conectividad. Pero se la han ingeniado, y digo la conectividad como para hacer clases online, usar el classroom, usar el tener a los niños en clase. Algunos han intencionado en la región, en la provincia, a desarrollar ese tipo de clases, pero solo se les puede integrar hasta el 60, el 50, y en algunos casos solo el 40% de los alumnos. Entonces hay un alto porcentaje de alumnos que no logra ingresar al sistema sincrónico de clases este año. Por lo tanto, la creatividad acá es tremenda. O sea, las soluciones al tiro, los profes, llamados telefónicos con los apoderados, con los alumnos, las entregas de guía. Me encontré con una guía muy simpática que mandaban por WhatsApp, y se pinchaba la cara del profesor y el profesor explicaba verbalmente lo que quería que hicieran los alumnos de esa guía, profesores que van entregando las guías casa por casa, aún ahora, al inicio de la pandemia, al final de este año, lo han hecho y lo siguen haciendo. Otras guías que se entregan en el tema de la entrega de la canasta de la FUNAEB, que es un súper tema. El YouTube. Aquí hay canales, las municipalidades, las escuelas, los colegios han generado sus propios canales de YouTube para entregar información, entregar clases, motivación, retroalimentación. Ahí hay un mundo que también se accede, ¿ya? El WhatsApp,
que ha sido el salvador. Se hacen reuniones de apoderados por WhatsApp en el mundo rural, igual en el mundo urbano, pero más en el mundo rural, ¿ya? Y ahí viene que alumnos que los profesores en un inicio se quejaban de por qué no se conectaban durante el día y solo se conectaban después de las 6 de la tarde y contestaban. Claro, no en todas las casas hay 3 o 4 celulares. En muchas casas hay el celular, que es el que tiene el dueño de casa o la dueña de casa, ¿ya? Por lo tanto, se espera que regrese del trabajo para que el alumno pueda tener la información y pueda contestarle al profesor. Así que ahí hemos ido entendiendo esta lógica de trabajo. Hemos visto niños arriba de los árboles, pero yo eso no quiero caricaturizar de esa manera, pero sí el esfuerzo que han hecho esos alumnos para poder conectarse. Hay una chica que se instalaba arriba del techo para poder tener la conexión. Todos los esfuerzos que se han hecho, el Facebook, la radio, y aquí muchas municipalidades y algunas escuelas de mutuo propio se generaron esta posibilidad de que la radio es un aporte para esto. En nuestra provincia son varias las radios que están activas, hasta hoy día, están activas con experiencias pedagógicas, y ojo, se las voy a mostrar, y también para educación física. Uno dice, pero ¿cómo es la radio educación física? Sí, se las voy a mostrar, les voy a mostrar algunas experiencias de lo que están haciendo. Cuando digo les voy a mostrar, voy a usar los ejemplos que tengo a mano. Ustedes en el chat me van a decir, oye, pero si nosotros hicimos esto también, nosotros también estamos haciendo esto otro, y enriquezcamos esta presentación para que todos podamos tener aprendizaje colaborativo, como decimos hoy día. Vea, eso ya lo habíamos comentado, de que los profes se le ha hecho un poquitito más simple el de la planificación y entrega de guía por curso, ¿ya? Aunque algunos me van a decir, no, no es más simple, sino que es más pega. Y es cierto, pues es más pega, porque tienen que hacerle una guía por cada uno de los cursos, ¿ya? Me voy a permitir, esto es de una escuela de la comuna de Montepatria, del Peralito. Ojalá se escuche. Ahí terminamos con nuestro panda, esta experiencia. Bueno, si se dieron cuenta, esta profesora pareciera ser que los tiene muy bien a estos alumnos. La mayoría de los ejercicios muy bien ejecutados, las guías la guía por YouTube o por lo que sea que mandó la profesora fue muy, muy bien cumplida, ¿ya? Vamos a la radio, decía yo. ¿Y cómo se puede hacer con la radio? Bueno, esta es una experiencia de Punitaqui, de una de las comunas de la provincia, donde tienen cápsulas radiales de educación física. Escuchemos un poquito de qué se trata y cómo lo hacen. En Tograhue comenzamos a experimentar educación municipal de guía. Profesor, usted habló de movimiento. Y durante clases anteriores se ha hablado de la importancia del movimiento, los beneficios que tiene a nivel neurológico, a nivel emocional, a nivel físico. Es decir, es la base para un desarrollo pleno, no tan solo el niño, sino que también el adulto. Y afortunadamente el día de hoy, gracias a usted, vamos a tener una clase real y concreta
pensando en nuestra contingencia, cómo movernos en estos momentos que es necesario, no tan solo porque es una clase, sino porque hay un tema de salud a la base. Nos quedamos con usted al 100%. Invitar a toda la familia, ¿no? Esto no es solamente para los niños, es para los padres, es para las madres, es para todos. Todos los que están en la casa, estamos encerrados y necesitamos movernos, necesitamos que nuestro cuerpo se mueva, necesitamos desestresarnos. ¿Y qué mejor que moviéndonos, que soltando el cuerpo y con alegría, con emoción? Y vamos a darle con toda esta clase, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con la misma estructura que ya conocemos, con los que ya nos llevan escuchando las dos clases anteriores. Vamos a comenzar con el movimiento articular. Siempre de abajo hacia arriba, ese es mi método. Vamos a comenzar con el tobillo derecho. Entonces, súper simple, vamos a estar quietitos o pueden estar en punta de pie moviéndose un poco. Yo lo voy a hacer moviéndome, así que me van a escuchar agitado. Me voy a mover, es un pequeño trote en el suelo, no tan rápido, súper lentito, pero lo vamos a estar moviendo. Y cuando yo les diga, por ejemplo, manos a la cabeza, ¡pum!, las dos manos a la cabeza. Excelente, Rodrigo, muy bien. Entonces, de nuevo, excelente, soltamos las piernas. Muy bien, excelente, Rodrigo. Muy bien. No me voy a encerrar. Muy bien. Sí, no, es necesario, Rodrigo, lo dijimos al principio. Necesitamos movernos, incluso uno mismo sabiendo que necesita moverse. A veces este mismo encierro nos complica un poco, pero es importante que nos movamos, gente, familia, que nos escucha. Es necesario y qué mejor con estas clases. Entonces ahora lo que vamos a hacer es solicitarles hasta por favor que se motiven, que se activen más de lo que estamos, y los invitamos a todos a mover estas toallas, a dejar un espacio más grande en el living, en el lugar que puedan, si quieren salir al patio, y nos vamos a juntar, nos vamos a reír en familia, tal vez sacamos los teléfonos para grabarnos, porque va a ser un momento de diversión, y vamos a ponernos a bailar, Rodrigo. ¿Qué vamos a bailar? Es un clásico, pero de clásicos, y vamos a bailar todos, y nos vamos a poner como los gorilas. Así que le pido al DJ que ponga la canción, ahora ya. Ahí estaba, un compendio de la clase. La clase dura, la cápsula radial dura un buen rato. Bueno, si la voz le parece un poco conocida, no soy yo. El que estaba en la cápsula es mi hijo, que también es profesor de educación física y trabaja en una escuela rural este año por allá por Punitaqui, ¿ya? También, otra fórmula, este es del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Montepatria, que invita a hacer educación física a través de estas marionetas, ¿ya? Hola niños y adultos, ¿cómo están? Bueno, estamos en un tiempo diferente. Claro. Pero no menos divertido. Exactamente, yo por ejemplo vengo de comprar, me saqué mi mascarilla, me lavé las manos y cuando estaba comprando mantuve mi distancia social. Esa es la idea, cuidarse y cuidar. Exactamente. Hoy día tú dijiste que era día de ejercicio. Por supuesto, porque hay que estar en forma para que nuestro cuerpo esté sano y nuestra mente también. Y además vamos a aprender de comida saludable. Dale, Bobby, demuestre sus habilidades. Uno, dos, tres. Ahora. Muy bien. El deporte es importante. Dale, Bobby, tira. Allá va. Pero tú eres un gran deportista, ¿qué podrías decirnos de aquí? Preparándome para una gran carrera, amigo mío. ¿Y cómo te preparas? Hago ejercicio todos los días. Ah, pero nosotros no podemos salir de casa. Pero pueden hacer en su casa. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, hacer estiramientos de toda la musculatura, sobre todo antes de comenzar un ejercicio duro, estiramiento. ¿Tan rápido? ¿Quieres hacerlo más lento? Sí. Lo que pasa es que estoy acostumbrado, entonces, como yo estoy acostumbrado, pienso que todos saben. Ya, ahora todo junto. Cabeza. Ahí está.
Todas las fórmulas que se han usado. Y por eso ahora de nuevo el chat, ahí ustedes me cuentan, o no a mí, sino que les cuentan, oye, mira, aquí en mi comuna hicimos esto, y acá hicimos esto otro, oye, qué buena idea esto, ¿por qué no podemos seguir haciendo? Muchos de nuestros establecimientos todavía le quedan algunas semanas en remoto, así que todavía podemos activar a nuestros alumnos por estas vías, ¿ya? Estas fotos que les muestro tienen que ver con los trabajos en base a proyecto que como ministerio hemos estado solicitando que se hagan en esta parte del año. Entonces, la tarea, y quiero hacer la diferencia, ojo, no caricaturizar, pero sí la diferencia entre lo que podría pasar en el mundo urbano y lo que nos pasó en el mundo rural. Entonces, la tarea era... ¿qué haces después de hacer tus tareas? ¿Cómo ayudas en casa? Esta es la representación de qué es lo que hace un niño en el mundo rural después de hacer las tareas, ¿ya? Y ahí está esta Lola, ella le ayuda a sacar leche de cabra a sus padres y a su tata, decía ella. Y este chico que sale a su patio a ayudar a arar a su abuelo, que él vive con su abuelo. Así que hay una diferencia, porque si yo en el mundo urbano hoy día doy la tarea y que me digan, oiga, ¿cómo, qué hace usted después de hacer las tareas? ¿Cómo ayuda en la casa? No sé si alguien que vive en un condominio, en un departamento, en una población, me puede mandar este tipo de fotos. Me mandarán chicos amasando pan, chicos ayudando a hacer el aseo en la casa, algo del estilo. Pero estos chicos en el mundo rural tienen esto otro, que nosotros no tenemos, ¿ya? Por eso es. Este es un sí se puede. Quiero, para ir cerrando, contarles que hay esfuerzos que se hacen por mejorar la educación rural. Hay esfuerzos que se hacen por mantener a la educación física como parte importante del desarrollo de los proyectos, especialmente en nuestras comunas, en las municipalidades. Y también proyectos de colegios particulares subvencionados que son muy potentes en el área del deporte. ¿Ya? Vamos a ir resaltando este sí se puede, ¿ya? Ustedes saben que la unidad de currículum flexibiliza el plan de estudio para este año y nos dice que no podemos dejar fuera lenguaje y matemática y que tenemos que agregar otra asignatura más para poder calificar a los alumnos a fin de año y promover. Por lo tanto, este año yo puedo promover a un alumno con lenguaje, matemática e historia. Listo. Con esas tres notas van a ir al acta y se promueve. Entonces, yo me hice la pregunta, ¿y qué ha pasado con educación física y salud entonces? Bueno, en muchos casos me contestaron algunos directores y jefes técnicos y me dijeron, no, ellos no desaparecen. Siguen aportando, siguen mandando guía, aportan a ciencias, aportan a matemática, que son las asignaturas que se eligieron para esto. Sí, puede ser, tenemos un vínculo con ciencia en nuestro currículum, por lo tanto podemos seguir aportando. Lo que uno podría pedir en esta parte cuando no estás integrado en esa priorización o ajuste de plan de estudio es no dejar de solicitarle a los alumnas y alumnos que se muevan, que hagan trabajo físico. No podemos, si nos piden solo guías en relación a la vida saludable, al cuerpo humano, al cuidado del cuerpo humano, y vamos a estar octubre, noviembre y diciembre enviando guías solo desde lo teórico, creo que no es lo prudente para la educación física. Creo que además de eso debemos seguir enviando trabajos que nos indiquen que vamos a trabajar el cuerpo, que vamos a movernos, seguir insistiendo con las cápsulas de radio, con las guías, con nuestras planificaciones, con todo lo que hemos estado haciendo por WhatsApp, por YouTube, para ello. Pero
me encuentro con el Sí Se Puede. Una comuna de nuestra provincia me acaba de confirmar que estos establecimientos educacionales incluyeron lenguaje, matemática, otra asignatura, e incluyeron educación física para cerrar el año. O sea, un alumno este año, voy a tomar un ejemplo, en la escuela, en el Colegio Río Grande, se va a promover con la nota de lenguaje, matemática, historia y educación física. Estas escuelas la pusieron porque ellos consideran que la asignatura sigue siendo importante, ¿ya? Así que sí se puede, ¿ya? No es que nos dejen todos, en todo Chile nos dejaron fuera, no, no es así, no es así. Este es un gimnasio, disculpen que sea, no sé si voy a ser peyorativo, pero lo voy a, no es de un colegio particular pagado, no es de un colegio particular subvencionado, es de una escuela municipal, de una municipalidad rural. De la Escuela América, este gimnasio está construido en conjunto con un colegio, con una escuela hermosísima, y está incluido en el diseño y en la ejecución. Esto es hoy día una realidad. Esto no es una maqueta. Esto es lo que tiene la Escuela América. Son aproximadamente 400 alumnos, o casi 400 alumnos que tiene esta escuela. Y cuando se hace esta famosa escuela 2.0, que ya me imagino que va en 3.0, se construye este tipo de escuela y de gimnasio. Por lo tanto, nuevamente el chat, oiga, yo quiero una como esta, ¿qué hago? Bueno, ahí gestione. Ahí es la autoridad, es el alcalde, es el jefe de DEM, es el equipo, es el Seremi, es el ministro, todos jugándosela para que tengamos más gimnasios como este en nuestras escuelas municipales. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Ella, esta escuela, lo tiene? Sí, lo tiene y es una realidad hoy día. ¿Ya? Otro sí se puede, ya, aquí está la Municipalidad de Ovalle, que con recursos CEP, y otro está terminando, entiendo, son aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 techados, gimnasios techados para 16 escuelas, ¿ya? Este sostenedor también le da la importancia a tener esta posibilidad para que sus alumnos del mundo rural especialmente puedan tener esta protección para la clase de educación física y para todas las otras actividades que hace la escuela. También la comuna de Montepatria obtuvo, por otras vías de recurso, por el Consejo Regional, la aprobación de 1.159 millones, también para estructuras techadas que ya están casi terminadas. Ahí en la foto está, yo le digo, la Universidad de Alejandro Cien, una escuela preciosa en la comuna también del interior al interior de Montepatria, y ya tiene casi terminado, entiendo que ya está terminado, su techado precioso también con gestión, con paciencia y presentando los proyectos a quienes corresponda. Entonces, ¿sí se puede? Sí, se puede tener las mejores condiciones para nuestra escuela rural, ¿ya? Desafíos para la educación física. Ya para ir cerrando. Bueno, esta es una de las fotos de las capacitaciones, encuentros más que capacitaciones, que hemos realizado con los profesores de educación física de la región. Con una parte, porque no podemos convocar a todos, son muchos, pero hemos tenido la posibilidad y los recursos desde el Ministerio de Educación y con el aporte de las distintas comunas de la región para poder juntarnos y motivarnos a seguir en esto de la educación física. Ese es el objetivo principal, la motivación para seguir conectados con esto que es la educación física. Entonces, desafíos, mayores recursos para la educación en ruralidad, ya lo dije al principio, sí, necesitamos mayores recursos. La autoridad tiene que entender que educar en ruralidad es más caro, ¿ya? Es más caro.
Quiero llevar los mejores profesores para allá, pero no puedo porque no tengo más plata. Entonces, ya me cuesta encontrar profesores de todas las asignaturas que quieran ir al mundo rural, ¿ya? Así que ahí yo requiero de más recursos. Docentes de educación física desde la educación parvularia o a lo menos desde primero básico. Este es un avance que hemos tenido. Yo lo he visto en la región. Ustedes me cuentan en el chat qué ha pasado en las otras regiones. Yo lo he visto cómo hoy día, con subvención formal, porque en un principio era por la SEP y eran solo asistentes, ayudantes de la profesora o profesor de enseñanza básica, hoy día en propiedad están contratados como profesores con subvención formal, como profesores de educación física, tomando desde primero básico en adelante. Incluso algunos también asumen la educación parvularia, ¿ya? Y ahí viene otro desafío para eso, la formación inicial. Hay algunas universidades que aún permanecen con la lógica de que los profesores solo van a hacer clase en enseñanza media. Todavía quedan algunas. Sé que ya la mayoría ha modificado esa lógica porque ya los profesores de educación física están siendo contratados desde primero básico a lo menos. En esto hemos ido avanzando un montón. Incluso les cuento que algunas municipalidades han contratado profesores, ya sea por SEP en algunos casos, pero o por subvención formal, para escuelas multigrado. Llega el profe de educación física a la escuela multigrado. Eso es una situación súper, súper rica, pero es un desafío que sea para todos, ¿ya? Que sea para todos, ¿ya? Y en ese sentido, el desafío curricular también. ¿Cómo peleamos el que esas 4 horas que tienen de primero a cuarto básico, también sean de quinto a octavo? ¿Y por qué no hasta cuarto medio? ¿Ya? Tenemos 4 horas de educación física de primero a cuarto. Creo que se hace necesario hoy día. Ya no tenemos que defender la situación, sino que está clara, obesidad, neurociencia, etc. Y también queremos 4 horas para educación física de, por lo menos, ir siguiendo hasta octavo básico. Ahí tenemos desafíos. Pero apareció un aliado. Y que es un desafío, el tema de la neurociencia. Ahí creo que se abre un nicho de capacitación y de todo. Ya, yo les cuento como infidencia, no lo he conversado todavía con el equipo, así que es una infidencia. Creo que vamos a traer a Alejandro Ducasó para que nos hable, pero no solo a los profes de educación física, sino que también a los directores, jefes técnicos y evaluadores, para que nos cuente cómo, desde lo que nos dijo a nosotros, la importancia de la actividad física y de la educación física para, en concordancia con los aprendizajes, ¿ya? Perfeccionamiento, tener claridad en qué se necesite, con quiénes nos capacitamos. No todas las capacitaciones nos sirven a los profesores de educación física hoy día, especialmente a los que están en el mundo rural. Hay un desafío de apropiarse de las bases curriculares y de la priorización hoy día. Tener equipos multidisciplinarios para la educación rural. Ya hay comunas que llega la psicopedagoga a la escuela multigrado, llega la trabajadora social, llega equipos multidisciplinarios que se mueven por las distintas escuelas multigrado y escuelas rurales no muy grandes que tienen equipos completos multidisciplinarios. Así que hay un esfuerzo también de muchos sostenedores para eso. Bueno, adherirnos y apropiarnos de una política nacional de actividad física y deporte, necesitamos unirnos. Hay un tema con el género, tenemos que trabajar en eso, ¿ya? Mantener los encuentros de los microcentros, por favor, no los dejen de hacer como una opción de actividad física. ¿Cómo evaluamos lo que enviamos a distancia para cerrar este año en educación remota? Es un desafío. No se vuelvan locos, no sean tan creativos, cerremos el año tomando en cuenta todo el esfuerzo que hizo el alumno desde que nos mandaron a la casa a fines de marzo hasta ahora y tomar en cuenta esa. Es un desafío. Seguir organizándonos, mantener activas, activar o crear las redes de docentes de educación física. Esto es la única forma de pelear por lo nuestro, de luchar por lo nuestro. Yo creo que si estas redes a nivel nacional podríamos haber estado súper bien organizados, no nos pasa lo que nos pasó con tercero y cuarto medio, en que nos dejan voluntario al sostenedor, al director, la educación física. Eso no puede pasar, no nos puede seguir pasando,
Yo creo que más tenemos que pelear porque se vayan aumentando las horas y esas 4 de primero a cuarto pasen a de quinto a octavo. Ahí tenemos grandes desafíos. Cierro, colegas. Estos son los de antes, alumnos de la escuela juntas, que cumplió hace 100 años la escuela. Estos son alumnos del pasado. Estos son alumnos de hoy. Y yo digo, disculpen, los alumnos de ayer y los de hoy se merecen lo mejor de cada uno de nosotros. Y en especialmente este año. Muchas gracias. Don Jorge, ¿qué decirle? Era lo que sabía que iba a pasar. Trabajo hace muchos años con usted. Le voy a tirar la oreja después porque me acaba de avisar frente a todo el mundo que tengo que conseguir que Alejandro Ducasó venga a hacer una charla. Pero, así es. Pero está bien, está bien. Entonces, en la disposición, lo conversamos con Alejandro. Y la verdad es que no solo Alejandro, sino que todos los colegas que han estado exponiendo en este ciclo seminario nos han señalado la disponibilidad para poder ser parte de futuras capacitaciones. Ayer hablaba con nuestra gran amiga, aprovecho de mandar un saludo a Rosa Segovia, coordinadora de actividad física de la provincia del Choapa, también con una alta ruralidad, y al equipo que ella lidera con los coordinadores provinciales, perdón, con los coordinadores comunales. Precisamente de eso, de extender este ciclo de seminario, con los restos de los colegas también los conversábamos, la experiencia de la Escuela Bélgica, Alejandro, Mara, Patricio, etcétera, etcétera, las experiencias positivas que hemos revisado, han sido súper interesantes. El paseo desde lo emocional a lo técnico es muy importante porque gran parte del trabajo que tenemos que desarrollar tiene que ver con sentimiento, con el querer lo que se hace y entregar lo mejor de sí. No siempre en las mejores condiciones, hay que decirlo, pero siempre con la mayor pasión. Y con esa misma pasión, quiero invitar a nuestro espartano local, a don Leonidas. ¿Cómo estás tú? Hola, Pablo. Bien, bien, aquí. La verdad es que más felicitaciones que consultas, pero ahí vamos a hacer el análisis en conjunto con Jorge Castillo. Voy a hacer algo antes de, quiero saludar a algunas personas que nos escribieron. A Marlene Barrera, Marlene, una amiga del equipo de la comuna de Temuco. Solo Marlene, agradecerte tu paciencia, tú sabes por qué te lo digo. Así que muchas gracias por tu paciencia y sigue adelante que lo vas a conseguir, Marlene. Y saludar también, me mandó Marco por WhatsApp interno nuestro, una saludo muy especial, dice María Emilia Alvarado Espinosa, trabaja en la Escuela Rural Unidocente Chisyuma, corrígeme, Leonida, Chisyuma, ¿cómo se llama la escuela? Vamos a ver. ¿De Arica? De la comuna de General Lago, mira, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y un montón de saludos a profesores rurales, tocó la emocionalidad, pero vamos a lo concreto. Ahora viene lo duro, lo dejo con el día de los 300 para que proceda a las preguntas y nos vemos en un ratito, chiquillo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estimado, primero que todo, muchas felicitaciones por su presentación. Como nombraba aquí en el chat, podemos ver lo agradecido que están las y los participantes respecto al tema, entendiendo lo importante del desarrollo de la educación física en contexto rural. La verdad es que, como les decía, las felicitaciones en el chat están muy, muy, muy fuertes, ¿ya? Muchas felicitaciones y comentarios de experiencias. También hay varias personas que comentan experiencias respecto a la educación física en el ámbito rural. Y además felicitar la gran iniciativa que usted presentó respecto a la cápsula radial como recurso pedagógico para transmitir la educación física en contexto de ruralidad. Considero que es algo bien bonito y muy importante que se pueda realizar de esa manera. Así que eso en general, don Jorge. Vamos a empezar ahora con las preguntas. ¿Ya? Primera pregunta es de Emilia Alvarado Espinosa. Dice, ¿cómo integrar los diferentes objetivos de aprendizaje de cada curso en una clase de educación física, hablando principalmente en un curso multigrado?
Esta es la primera pregunta. Sí, un poco lo explicamos en la presentación. La metodología tiene que ver con los circuitos, con las estaciones. De otra forma es muy complejo. Obviamente que a ese circuito se le agregan los juegos, ¿ya? Pero esa es la forma de cómo, digamos, la forma metodológica. La forma de planificación es la misma que usamos todos. Lo único que hoy día yo les decía que tenemos que usar la progresión de los aprendizajes de los distintos objetivos que están dados, está en la página de la unidad de currículum, por lo tanto es algo que se puede sacar sin ningún inconveniente. Así que está la planificación, el profe planifica para primero con el objetivo y con la progresión, primero, tercero, quinto, sexto, pero la ejecución de esa planificación, que ahí es donde viene lo complejo, tiene que ver con la metodología. Y la metodología básica es en base a un circuito, a estaciones, ¿ya? Hoy día tienen, igual las escuelas rurales, tienen harto material en general. Y ahí en el chat ustedes me van a decir, yo no lo puedo ver, si esto es tan común o no es tan común. Yo veo en la provincia que es común que tengan mucho material para deporte, ¿ya? Eso. Perfecto, perfecto. Muchas gracias y muy clara la respuesta. Otra consulta aquí de Oder Chamorro Chamblas. Dice, ¿qué ventajas y desventajas tienen las escuelas rurales respecto a las escuelas urbanas? Yo creo que hoy día, como se dice filosóficamente, El mundo rural ya es casi urbano, por lo tanto, por decir algo, la música que escucha el mundo urbano es la misma música casi que escucha el mundo rural. Y estoy hablando del mundo de estudiantes. Quizás los más adultos, los abuelitos del mundo rural, aún tienen otro tipo de música, otro tipo, pero hoy día se acerca. Por lo tanto, creo que los beneficios del mundo rural tiene que ver con los espacios, tiene que ver, yo creo que con este tema de la, voy a decirlo, de la no delincuencia en general, en encontrarse, poder hacer mucha actividad, no teniendo los miedos que tenemos en el mundo urbano. Ahí hay ventajas, especialmente el tema del aire, que es genial. Yo puedo, claro, yo en Ovalle no tengo un problema de contaminación, pero entiendo que sí en Temuco, sí en Santiago, sí en otras ciudades grandes que tienen este tipo de problemas. Bueno, en el mundo rural es una ventaja. Mirada desde ese lado. Mirado desde el punto de vista de la formación de los alumnos, sí hay una ventaja. Uno ve mucha claridad en los ojos del mundo rural, en los ojos de los niños del mundo rural. No digo que sean más buenos o más malos, ¿ya? Pero los ve más cristalinos a ellos. Los ve, ni siquiera uno podría decir más inocentes, sino que son más cristalinos. Esa es la forma de decirlo. Claro, claro. Ahí están las diferencias principalmente entre lo que es urbano y rural, pero claro, como explica usted, seguramente hoy en día ya no existen muchas diferencias respecto a la forma de transmitir la educación física principalmente en zona rural y en zona urbana. Así que eso. De hecho, Leonidas, hoy día en el mundo urbano hemos tomado muchas cosas que vienen del mundo rural, ¿ya? Como han migrado ellos hacia acá, hemos adquirido muchas costumbres y formas de vida que tienen ellos. Entonces, hoy día es de ambos lados. El mundo urbano influencia al mundo rural, pero también nos hemos visto influenciados por el mundo rural, ¿ya? Eso. Perfecto, perfecto, estimado. Otra consulta. Dice, según los gráficos que usted presentó respecto al sobrepeso y la obesidad en la zona rural, ¿por qué cree usted que estos índices no han aumentado tanto en zonas rurales, pero sí han aumentado bastante en zona urbana?
A ver, el gráfico es un gráfico que no se refiere solo a la, al mundo rural. Es un gráfico que está sacado de la presentación que hizo nuestra colega en el seminario número 7, si mal no recuerdo, que habló en específico de ese tema. Es un gráfico que se muestra solo como referencia para decir que ella tocó el tema en extenso. Le pido a la colega o colega que preguntó esta situación que revise ese seminario igual. Yo puedo decirles que revisando información, además participé como supervisor del tema este del estudio que se hizo con los octavos básicos, que también fuimos al mundo rural, que malamente se llamó el CIMSE de educación física, o no era un CIMSE de educación física, era un estudio de las distintas condiciones de la educación física en los alumnos. Y en ese estudio, en las conclusiones establecen que hay mínimas diferencias, no hay grandes diferencias. El tema de la obesidad también lo tenemos en el mundo rural hoy día, pero sí es menor, pero no así una cosa así, en el mundo rural todos los alumnos no tienen, no. Hay un alto porcentaje de alumnos también en el mundo rural que debemos trabajar. El tema de la mala alimentación lo tenemos en los dos mundos, hoy día, porque el camión de las papas fritas llega hasta el último pueblo. Claro, claro. Sí, la verdad es que, bueno, el mundo del sobrepeso y la obesidad hoy día está muy, muy fuerte a nivel mundial y Chile está dentro de los primeros lugares también en eso, así que hay que buscar algunas estrategias para disminuir estos índices. Y vamos a ver ahí si quizás puede salir algunos estudios relacionados a lo que es el contexto rural y el contexto urbano en el sobrepeso y la obesidad. Sería bueno ahí un estudio comparativo. Otra pregunta, estimado. La penúltima pregunta de la presentación. Dice usted, Eric Alcota Rodríguez, profesional del Instituto Nacional del Deporte de la Ciudad de Arica. Un saludo para él. Amigo. ¿Usted sabe si alguno de los y las alumnas de su región que provienen o pertenecen a las escuelas rurales han tenido la oportunidad de participar en eventos deportivos nacionales o internacionales en años anteriores? Ah, menos mal que Eric se paleteó esta vez, siempre la hacen difícil, esta vez la hizo un poquito más fácil. Hemos tenido representación en distintos deportes, desde lo rural, en tenis de mesa, hay escuelas que han desarrollado este deporte, como la escuela Alejandro Chelén de Montepatria, que ha llevado alumnos y alumnas a nivel nacional. De hecho, han ido ellos, el profesor ha ido como representante de la región. En el caso de Combarbalá, ellos han participado, que es una comuna chiquitita, no tiene más de 13.000 habitantes. ¿Ya? Les recuerdo que Puente Alto tiene 568.000 habitantes, Combarbalá tiene solo 13.000 y ha logrado clasificar a nacionales y nos ha representado como región a esos nacionales. El tema de, hay un colegio, hay dos colegios en Choapa, el Santa Teresa, que siempre muchas veces nos ha representado en básquetbol a nivel nacional, a nivel como representante de la región. No siempre gana Sereni Coquimbo, no siempre. Hay una oportunidad. De hecho, hay dos chicos que me acuerdo del Liceo Samuel Román de Combarbalá que fueron refuerzo de un equipo de La Serena en voleibol que salieron campeones en los Judejud. Por lo tanto, hay representación. Pueden quedarme fuera algunos, pero son de los que me recuerdo en estos momentos. Mire qué bien, bien representado ahí el ámbito rural por los deportistas de la zona, así que excelente. Una última pregunta, estimado, y tiene relación con las clases que se están dando hoy en día a través de estas plataformas digitales, envío de guías, entre otras cosas. Y la pregunta es, ¿cómo se están desarrollando las clases de educación física en contexto de ruralidad, entendiendo que muchas veces puede haber dificultad con la conectividad a internet? Y si usted conoce algún establecimiento educacional del área rural que se encuentre realizando clases online en estos tiempos de pandemia. Sí, ahí conozco justamente la escuela del gimnasio, la Escuela América. Ellos están haciendo, han hecho un gran esfuerzo junto con su sostenedor para trabajar en clases online.
Sí, los porcentajes de alumnos que pueden conectarse, no son la totalidad, pero han ido aumentando y creo que ya van en un 60% de alumnos que pueden conectarse. ¿Y por qué digo esto? Porque también hay un aporte desde la escuela y desde el sostenedor para entregar conectividad donde haya, porque si yo voy a entregar conectividad en esas familias que viven muy alejadas, no me sirve que no hay antena, no hay, aunque le entregue un satélite, no va a tener, porque es muy difícil llegar con conectividad a ellos. Pero donde hay conectividad y esas familias no tienen los recursos, se les ha entregado la posibilidad. Por lo tanto, esa escuela es un ejemplo. Sé que hay varias más, insisto, hay varias más, pero tengo la experiencia de ellos que han intencionado estas clases online. Otros han intencionado esta entrega por YouTube de retroalimentación de las guías y que llegan a todos los que tengan la posibilidad de conectarse. Y hay un ejemplo, con esto termino igual, hay un ejemplo que a mí me gustó mucho, que tiene que ver con unas tablets. Se compraron por CEP, son 28 alumnos, me parece, en esa escuela, muy rural, y la profesora, junto con el sostenedor, le compraron un tablet a cada alumno. Por lo tanto, en cada entrega de canasta, se envía el tablet con todas las tareas, las guías de que cada profesor le tiene a ese alumno. Por lo tanto, ese alumno solo tiene que tener electricidad para poder conectarse, porque va todo, incluso la de educación física, la guía de educación física, va integrada ahí en el tablet. Es una experiencia muy rica que muchos han ido también repitiéndola en la región. Eso, maestro. Bueno, sumarle a lo que tú consultabas para responderle, en la región de Coquimbo, el equipo determinó que una de las inversiones que se va a hacer en gasto público es la creación de una plataforma web de la unidad que va a permitir trabajo online y offline. ¿Por qué offline? Porque cada vez que los microcentros rurales asistan a una reunión, van a poder descargar en un pendrive la información y llevársela para trabajar sin conexión. Por lo tanto, los niños cada 15 días, más o menos, que son las reuniones de microcentro, van a poder tener no solo los profesores, sino que también toda la información que la región, nosotros como de comunidad, vamos a ir generando. Y tiene una particularidad que a nosotros nos tiene bien contentos. Tenemos un acuerdo, la región de Coquimbo tiene 15 comunas, y tenemos un acuerdo con las 15 comunas que una vez al mes, progresivamente cada comuna se va a hacer cargo del contenido y de la propuesta técnica pedagógica que va a contener esa página web. Así que nos tiene muy contentos, esa página también va a tener una sala de capacitación y learning y va a tener también un salón de eventos como el que hoy día tenemos, porque ya la tecnología quedó para quedarse. Leonidas, te doy el tiempo para que puedas despedir. Primero, agradecerte infinitamente, primero tu profesionalismo como profesor, sé de tus logros, sé de tu empeño, así que muchas felicitaciones. Como les decimos siempre, ustedes ya son parte de este equipo y cuenten con nosotros, así como nosotros vamos a contar con ustedes para poder seguir enriqueciendo la educación en todo sentido en Chile. Para que te despidas, por favor, Leonidas. Perfecto, estimado. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación, poder ser parte del equipo en este momento como moderador de preguntas. Además, quisiera enviar un saludo a la red de profesores de educación física de la región de Arica y Parinacota, a mi colegio también, al Colegio North American College, al equipo de trabajo del programa Entrenamiento Promesa Chile de la región Arica y Parinacota, y a mi colega y partner Carmen Pantoja, quien tuvo la oportunidad también de ser la moderadora en el seminario de la semana pasada. Y también estamos siempre en contacto, en búsqueda de constantes estrategias para desarrollar nuestra clase de educación física en conjunto. Así que un saludo para ella y para todos los colegas de la región Arica y Parinacota y a nivel nacional. Eso, estimado. Gracias, Leonidas. Muy amable y te mando un abrazo. Gracias, Leonidas, igual. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer dos saludos en particular ahora, don Jorge. Reconocer siempre el trabajo de Loreto. Para nosotros es un pilar fundamental en donde tenemos que llegar, que es la cobertura a todo nivel.
Así que ella siempre ahí, un trabajo muy cansador. Así que, Loreto, te cuento que hay algunas, muchas felicitaciones para ti en el chat también. Y agradecimiento sobre todo. Y simbolizar en una colega, don Jorge, que usted conoce muy bien, la coordinadora regional de actividad física de la región de Aysén, nuestra querida Elsie. Años de servicio a la educación pública, años de servicio a una región y a un país que tiene mucha ruralidad y sobre todo en esa zona donde ir a visitar una escuela significa horas y horas de sacrificio, no con todas las comodidades, evidentemente, sí con un espectacular paisaje, pero bueno. Y sobre todo, Jorge, agradecerle la cuota de emocionalidad. Conozco su pasión por lo que hace, conozco a cuántos ha marcado, dentro de los cuales me incluyo, precisamente por eso, o sea, un tremendo profesional que puede entregar no solo conocimiento, sino que también afecto, es lo que yo he leído básicamente de los saludos que le están dando. La educación rural en sí es un mundo en sí misma. Hoy día estamos hablando de actividad física, pero sin lugar a duda muchos de los que hoy día estuvieron conectados son profesores generales básicos que tienen dentro de sus obligaciones hacer esto de una manera distinta, y esto también es un aporte hacia ello, así lo pensamos. Y también, don Jorge, hacer una invitación que hemos estado conversando con CANEF. Tenemos que llegar a un acuerdo con CANEF para que nosotros le aportemos, Ministerio también, esta sapiencia que profesionales como ustedes tienen en el proceso de formación de pregrado de los profesores. Pero no solo de los profesores, sino que también, por ejemplo, de las educadoras de párvulo, que también hay muchas que nos siguen. Preparadores físicos, muchas veces que nos aportan un tremendo trabajo donde no todos los profesores pueden llegar. Por mi parte, la verdad es que estoy absolutamente orgulloso, y se lo digo muy sinceramente, de lo bien que nos representó como región. No me cabía duda de aquello, pero una vez más lo ratifico, y no me queda más que seguir aprendiendo de usted y de otros colegas que también, a estas generaciones un poco más jóvenes, porque tampoco somos tan más jóvenes, nos van dejando un tremendo desafío. A lo mejor los conocimientos, los títulos, los diplomados, los doctorados, abundan en mi generación, pero hay veces, y lo digo muy, muy personalmente, muchas veces uno echa de menos esa pasión que hoy día pudimos ver en lo que usted presentó. La tarea mía ya es cerrar, contarles que, y en eso lo voy a invitar a Marco. Marco, ¿puedes acompañarnos un ratito? Marquito, claro. Yo estoy emocionado, de verdad. Me gusta. No sé cómo. Algunos de ustedes a lo mejor van a decir, oye, Pablo, que le tira flores a don Jorge, pero la verdad es que cuando uno llega al ministerio, y a ti también te tocó Jorge, o sea, perdón, Marco, tiene gente que lo toma a su alero y te dice, ya cabrón, ven para acá, yo te voy a ayudar para que vaya aprendiendo, porque esto no es solo saber, sino que también entregar. Y una de esas personas que a nosotros, y a ti te consta, cuando nosotros armamos la patrulla, yo dije, yo tengo para la persona, para rural, y así como tú también lo hiciste con algunas personas. Por lo tanto, de verdad, a mí me gusta mucho lo que hoy día pasó. Me gusta mucho leer tantas felicitaciones a don Jorge, y me gusta mucho que haya Jorge Castillo para rato, porque está el grande y está el chico. Marco, ¿qué pasa con el tema primero, redes sociales? ¿Cómo vamos? ¿Está en su día la información? Súper, mira, bueno, primero, antes de, Pablo, un tiempo, felicitar a don Jorge, excelente presentación, todo muy claro, y muchas iniciativas, acciones que han desarrollado. Eso nos deja bastante contentos como coordinadores, ver el trabajo que se realiza y en inicio, ya que se pueda validar nuestro trabajo en cada una de las regiones. Ya, perdón, justo me están llamando por Teams. Bueno, Pablo, tu consulta. La información nosotros la estamos subiendo ya semana a semana. Ustedes pueden obtenerlas desde nuestro Drive, la cual subí varias veces al chat,
en donde está cada una de las carpetas con los videos de los seminarios, las presentaciones en PDF y toda la información anexa que también nos entregaron los docentes. También nos pueden seguir en nuestro canal YouTube, donde están las 10 presentaciones pasadas. La de don Jorge va a estar ya la próxima semana. Y también toda la información, como siempre, nos pueden seguir en Facebook como Ciclo de Seminarios Virtuales AFE y en Instagram, donde nos encuentran como ciclo-de-seminarios. Muchas gracias, Marco. Con respecto a los certificados, acabo de hablar con Mauro Solano, que es el encargado del tema de la certificación. Ya estamos terminando la entrega del cuarto. Paciencia, chiquillos, sé que vamos atrasados, pero necesitamos ser eficientes y eficaces en la entrega. Van a llegar todos y los correos están ahí para poder señalar en el proceso que estamos. Recordarles también a los asistentes que los que tengan problemas con los cuatro certificados que se han enviado, les escriban un correo a mauricio.solano@mineduc.cl o a pablo.espinosa@mineduc.cl. ¿Ya? Así es. Carlos Leviante, Constanza Fernanda, Walter Lillo, Luis Lizaba, ya recibimos sus correos, los estamos tramitando con Swapper para poder dar respuesta a su requerimiento. La próxima reunión, actividad física inclusiva. Interesantísimo tema. ¿Qué es la inclusividad? Partamos definiendo aquello. Pero para eso vamos a tener un experto, el profesor Jaime Pacheco, de la Universidad del Biobío, que va a entregar esa charla el próximo día jueves. Estimados, seguir invitándolos a participar de este ciclo de seminario, agradecer profundamente a quienes nos siguen siempre, un saludo especial a mi amiga, ya amiga a esta altura, Mara Gallardo, que ahí está al pie del cañón nuevamente. Don Jorge, contarle que ya me contacté con Alejandro Ducasó, estamos pega hecha. Y la verdad es que, como dice Rita Sepúlveda, felicidades por un gran trabajo y muy motivador, don Jorge. Pero ahora lo tengo que sacar del escenario. Lo tengo que sacar de este motivador. No, lo tengo que sacar porque usted es el jefe técnico de una dirección provincial de educación. Y nosotros siempre invitamos a alguien a cerrar nuestro ciclo de seminario con una reflexión desde la perspectiva de lo que ha significado, y usted es testigo de todo el trabajo que este equipo le ha puesto, en que estos seminarios sean organizados por regiones. Lo destacamos siempre, porque es absolutamente inédito. Usted tiene años en el Ministerio de Educación, y esta iniciativa de 5 coordinadores regionales de poder sacar un seminario de este nivel, y lo digo con mucho orgullo, con este nivel de profesionales, es absolutamente inédito. Su reflexión acerca de eso y la invitación al trabajo que tenemos que continuar todos aquellos que amamos la actividad física. Por lo pronto, estimado, yo me despido y dejo con ustedes al jefe técnico del Departamento Provincial del Limarí, de la región de Coquimbo, Jorge Castillo, para que pueda cerrar. Nos vemos el próximo jueves, chiquillos. Un abrazo para todos. Gracias, Pablo. Primero, agradecer a Loreto. Espectacular. Yo no hablo muy lento y hablo mucho, por lo tanto Loreto debe estar muy, muy cansada. Así que agradecerle a Loreto, agradecerle a todos los que se conectaron hoy día a este seminario. Es difícil para mí sacarme el profesor y ser autoridad. Para mí no soy autoridad, soy siempre docente, soy siempre profesor. Quiero cerrar con dos situaciones. Una, el mundo rural existe, está ahí. Necesitamos políticas públicas poderosas para el mundo rural. Existen políticas públicas, se han generado. Hay aportes desde todo el mundo. ¿Ya? Hoy día en pandemia, el ministerio se ha encargado igual de generar aportes para el mundo rural. Incluso mi jefe provincial que ha andado por todas las comunas entregando estos textos del Aprendo en Casa, que es en especial para el mundo rural. O sea, en ese sentido hay aporte, pero la reflexión es que necesitamos políticas de Estado, políticas públicas potentes que puedan ir a solucionar los temas que se están viviendo en el mundo rural. Quiero cerrar con las palabras
que me encantó en el chat, que me las enviaron recién. Emma Marín dice, el trabajo en colegios rurales te induce con más fuerza a la creatividad para superar las dificultades. Comparto plenamente contigo, Emma. Es eso, el mundo rural, en cómo funciona, en cómo está de repente muy solo, lejos de todos y de mucho de faltas de recursos, son lo más creativo posible. Así que, sin más, agradecer a CANEF, agradecer a estas 5 secretarías ministeriales que se atrevieron a generar este espacio. Yo lo digo desde el punto de vista, los que les gusta el básquetbol, hablaban de la burbuja de la NBA, que estaban en una burbuja por este tema de la pandemia. Y yo creo que estos seminarios son la burbuja de los profesores de educación física y de los que participamos en esto de la actividad física, ya sea profesores, uni, educadores de párvulo, como lo dijo el Pablo, o todos aquellos que nos gusta esta actividad física. Sin más, agradecerles y despedirme y despedir este seminario e invitarlo, porque me dicen que no puedo dejar de invitarlo al próximo seminario que vamos a estar con Jaime Pacheco viendo actividad inclusiva. Así que nos encontramos el próximo jueves a las 15 horas con Jaime Pacheco con un súper tema. Muchas gracias a todos y un gusto y un honor haber compartido esto con todo el país. Hasta luego.